Hola amigos de YouTube, les saluda Escorpión Retro Gamer. El día de hoy les voy a hablar de este juego, llamado Gear Kung Fu, en su versión para NES. Este juego fue lanzado originalmente para las máquinas arcade en 1985 traído a la luz por Konami. Tiempo después fue portado para otros sistemas, incluida esta versión de Nintendo. Un dato importante es que este juego no fue traído oficialmente a América, y su disponibilidad fue reducida únicamente a Japón. ¿Por qué? Nadie sabe. Mucho se dice que este fue el primer juego de peleas, pero no es así. No fue el primer juego de peleas que existió, pero sí fue el primero en incluir la típica mecánica de lucha de juegos posteriores, tales como la barra de vida, varios tipos de golpes, podías saltar y además agacharte, cosas que no se podían hacer en juegos anteriores a este. Como podemos ver, nuestro protagonista es un joven de nombre Lee, quien anda sin camisa y un pantalón rosa que debió ser negro como el de Bruce Lee, pero se iba a confundir con el fondo. Además camina como si se acabara de bajar de un caballo. Aquí solo tendremos 5 contrincantes, los cuales incluyen a 4 tipos gordos con diferentes armas, y una mujer de nombre Lan, quien por cierto fue la primera peleadora en un juego de peleas. Estos contrincantes se repiten y repiten cíclicamente de forma infinita, es decir, este juego no tiene fin, y se acaba cuando pierdes todas tus vidas. Otro aspecto a destacar es que a pesar de su simplicidad, es un juego bastante desafiante, pues los hit detection como han podido ver son muy estrictos. Tienes que golpear en áreas específicas a los enemigos para poder hacerles daño, y hasta parece que el mismo juego te hace trampa convirtiéndose en una tarea muy frustrante, y si a eso le sumamos los malos controles del juego la cosa se pone peor. Por ejemplo, es muy difícil ejecutar los saltos diagonales, a pesar de que presiones la cruceta en esa dirección el juego muchas veces no responde y termina haciéndolo en un mal momento, momento en el que acabas recibiendo un buen chingazo. En cuanto a los escenarios, este juego no tiene escenarios, más que el que están viendo ahora, se repite y repite a lo largo de que vas matando enemigos. De la música podemos decir que siempre es la misma, y después de 10 minutos de jugar vas a quedarte con esa musiquita en la mente todo el día. Bueno amigos, ya me cansé de tanta palabrería, este video se acabará en el momento que me maten. Hasta la próxima.
No.